Holy card. Te siento maravilla, gracias por haber una buena semana. Muchas gracias, Jar. Halitosis, o sea, de tuz. Halitosis era otro, ¿no? Halitosis era otra mandanga. Esto me salvó ayer bastante. Halitosis es el trinket, ¿no? El que tira dientes negros. Pues a darle caña, Jar. Es uno de mis juegos favoritos. Supongo que por nostalgia, no por contenido. Que es bueno. Pero. O sea, ese punto de nostalgia hace que sea totalmente insuperable. Tampoco es que sea un juego. Masterpiece. En algunos aspectos, pero bueno. Porque a ver, un juego que te lo puedes pasar dándole atacar, 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 pues. Pues no lo sé, la verdad. Puedo dejar abierto ángeles. Seguramente no, pero... No suelo ir a ángeles, ¿no? Like it. Me gusta Cursed. Sí, a ver, era lo más normal, Psycho. Pero es... O sea, yo no considero que los Early Access sean malos, tío. Yo considero que los Early Access son... desarrollo con la comunidad involucrada, ¿no? A mí no me parecen mal los Early Access. Vale, o sea, vale.
salió de una habitación random. O sea, estaba ahí, en blind, y lo agarré. Hola, Sonic. ¿Todo bien, mi rey? ¿Tú qué tal? El muñequito te da como un compañerito que puede recibir daño por ti y tal, pero es bastante complicado de manejar. Está increíble, ¿no? Gracias. Me costó sufrirlo, ¿eh? Me costó sufrirlo. Los huesitos hacen que la lágrima se divida un poco más, supongo. El este. Es de una tienda de aquí. Se llama New Yorker. Acepto colaboraciones, amigos de New Yorker. Me gusta vuestra tienda, pero me queda lejos. Nada, lo normal es que salgan llaves. Tengo el trinket. Y ahora voy a tener lo otro. Molacre creo que suscribe prácticamente todo, menos Epic Fetus, seguramente. Diría yo. Aún lo tengo que poner un poco más gris. Tengo una mascarilla y tal para ponerlo más gris, ¿vale? Pero el objetivo es que se quede más, mucho más gris. Vale. Tengo la mascarilla para cuando el pelo agarre un poco más de sensibilidad, porque fue mucha tralla. Más gris que blanco, sí. Tipo Sephiroth. El acta de función para completar todos los archivos, algún tip, puedes o hacer resets e intentar encontrar la receta, digo yo, la secreta con Isaac, vale, y o puedes hacer resets con Eden también, para que te salga, que denota intent Eden. También es una opción... Pues el otro, The Lost también. Lo del Cult of the Lamb, el tótem, es para cuando jugamos al Cult of the Lamb. Es una recompensa para que podáis contribuir al pacto, a la secta, y nos dan cositas. No sé cómo afecta con esto. No hace nada, simplemente pega el ostión y ya está. Olvídate de craftear, ¿eh? Olvídate de craftearlo. Vale, vamos a tienda. Joder. Smelter hubiera sido la polla, juego. Thank you.
Voy a cerrar porque César ha abierto la puerta un segundito. Bien, César está bien. Es un gato gordito. ¿Qué día son los Esland? ¿Lo sabéis? ¿Es el día...? ¿Es el domingo? O sea, yo voy a hacer esto. Si me apetece hacer streaming el domingo, lo voy a hacer a mi hora, pero... Es porque supongo que... El Twitch va a dar asco, ¿no? Porque no va a funcionar y eso... Efectivamente, esa es la, eso es lo que yo quería escuchar, pero no. No olvidemos que ayer tuve que banear a un jambo porque estaba defendiendo a Dani Alves. O sea, bueno, más que defenderlo, estaba diciendo que lo que ha hecho futbolísticamente no empañaba lo que ha hecho con su pito, ¿vale? Y entonces, claro, yo le dije que sí, que empañaba, y él que no. Y él, no me vas a hacer cambiar de opinión, y yo digo, bueno... Hasta luego, no tenemos nada más que hablar. Ah, no, aquí. A mí me encanta banear. Tómate. A mí me parece desagradable que haya gente así por el mundo. Pero banear me flipa. La verdad. Lo digo. Lo digo aquí abiertamente y en público. Me encanta banear. Porque es así. La gente viene aquí a veces buscando la disciplina. El camino recto. El hombre sabio. Y yo pues se lo doy. No hay problema. Las tiendas están como el monigote de Chainsaw Man. Están pochitos. Hostia, en la peluquería. Agarro y dice la tipa. Dice, yo nunca... La que me estaba tintando el pelo. Dice, yo nunca he pillado coronavirus en ninguna de los de las oleadas y tal y cual. Y empieza a decir, no, eso se ha inventado, tal y cual. Y me dice, tú, y me mira, me dice, ¿tú qué opinas? Y yo le digo, hombre, mi padre murió con coronavirus. Y la tipa, o sea, ay, perdona, tal. No le dije ninguna mentira, tío, es verdad. Pero quiero decir, estaba ahí frivolizando a la tipa así como, ah, no, es como tal. Y yo, tengo que decir, hombre, mi padre tal. O sea, que era, no le dije ninguna mentira, tío. O sea, mi padre dio positivo en COVID cuando murió. Y nunca sabremos si en verdad nos contaron que es un infarto o que nos dijeron. Pero, a ver, ahí pone infarto. Pero no, nunca sabremos si ese infarto no se lo provocó el COVID o vete tú a saber, ¿sabes? Y nada, a partir de ahí cambió nuestra relación. Yo le dije, no, no se preocupara, qué tal. A ver, la muchacha no tenía la culpa. Estaba en un ambiente distendido y ahí con sus clientas, tal cual. No, supongo que no pensaría en serio que el COVID es un invento de los rusos para que nos quedemos en casa, yo qué sé, ¿sabes?
Pero es que, claro, me preguntó a mí y... Claro, tío. Ella lo pasó peor que yo, desde luego. Aún así, el sitio es súper bien, ¿eh? Yo lo recomiendo bastante. ¿Pasó algo? O sea, a ver, igual voy a decir algo que... Que es algo común, pero claro, yo no voy a las peluquerías. Por eso lo digo entre muchas comillas. O sea, hay calvos que van a la peluquería, tío. O sea, y poco se habla de esto. Pues se habla muy poco. Pero hay calvos que van a la peluquería, tío. O sea, hay calvos que van a la peluquería, tío. O sea, se habla muy poco de esto, pero... Pero hay calvos que van a cortarse el pelo, tío. O sea, que claro, están calvos de aquí, de arriba. Pero claro, todo esto es salvaje, ¿no? Lo que viene siendo lo de al lado, salvaje, los aledaños. Entonces, claro. ¿Sabes? Es un poco, pues van a cortarse el pelo, pero son calvos, ¿sabes? O sea, es así. César, me cago en todo, tío. Encima te pones aquí a estornudar. A ver. Un segundo que la voy a liar. Voy a intentar no romper el ritmo de esto. Primero cierro la puerta. A ver, ahora viene lo complicado. Esta parte del streaming en la que estamos. Yo, es que era complicado porque cuando empezaron a dejar salir a la gente, yo por aquellos entonces ni tenía perro, ni tiraba la basura, ni nada. Hola, Krovel. Entonces, ni hacía la compra, yo la pedía por internet, ¿sabes? Entonces, un poco ya. A ver, que yo a duras penas salía, pero... A duras penas que salía yo de casa. ¿Os acordáis lo de inmigrantes que eran para el ser humano los aplausos a las 8 de la mañana, tío? O sea, a las 8 de la tarde, perdón. Buena suerte. Aquello eran cosas, la verdad. Ahora nos reímos, pero aquello eran cosas, Yo todos los días a las 8 ponía un GIF de Majin Buu aplaudiendo en Twitter. Esa era mi contribución. Esa era toda mi contribución, la verdad. Mi buen GIF de Majin Buu aplaudiendo. Todos los días el mismo. Me llama mucho la ciudad. Ya te digo. O sea... Para lo que hemos quedado, Claro, es que era eso. O sea, la gente los aplaudía, pero luego la gente en las comunidades de vecinos los repudiaba porque traían el virus, ¿no? Y la muerte. Era durísimo esto. Vale, tenemos dips 2. Vamos a mangonear la borrash. ¡Qué asco! Que dice mi sobrino.
qué asco. Cuando ve algo así pegajoso o viscoso, dice, qué asco. Cuando vea a mi cuñada, seguramente dirá, qué asco. Queen of Hearts. Barrat Manu, ¿qué tal? Vale. Es una Holly. Y... que claro, ¿cómo jugar con un gato encima? O el récord 35. Esperen. Happens, ¿no? Hombre, tenemos nuestro récord en 27, que no está nada mal, pero claro. Tainted Lost está muy bien equilibrado, la verdad, pero supongo que tendría que evitar según qué habitaciones y qué jefes, al menos en el primer piso, la verdad. ¿Qué pasa, César? ¿Ya has escuchado la puerta? ¿Ya has escuchado la puerta? ¿Ya ha venido mi mujer? Y ahí te pudras, Crafter Links. Hola, Silver Wolf. ¿Qué tal? Segundo de Goopsy. Ahí podía haber estado el Guppy. Doble secreta para esto. Muy bien, muchas gracias. Ya no garantiza la Small Rock desde el último parche, pero no. Desde el último parche ya no te garantiza la... Por una parte está bien y por otra está mal, porque antes era como de puti, la encontrabas y sabías que tenías la Small Rock. Ahora, pues bueno. Hágale, Silver, yo te apoyo. Ah, no, que no te van a leer igual. Happens.
Voy a poner un tweet poniendo a caldo a la compañía. Se la suda. Estoy revolcándome en mis billetes. Hola, Ripim. Vamos bien. Todo victorias esta tarde. De momento hay que cerrar esta. Así que... hago daño con mi combo a Hemolacria. No, pero bueno, tío, esto qué burla es de juego, tío. ¿Qué coño de burla es esto en mi cara, tío? Por favor, ¿me puedes spawnear encima, tío? Me cago en la hostia, tío. ¿Qué cojones, tío? O sea, pero qué cojones, colega, tío. Pero qué huevos. Pero qué huevos, tío. Pero qué huevos, colega. Por favor, tío. Tranquilita la sala también. Joder, tío. Qué sala de mierda. Se echa de menos el Book of Shadows, se echa de menos el card reading. Es muy importante que cuando hayan muchas cosas en la pantalla, por muy seguros que os sintáis, entrar y salir de la habitación. Porque es importante ver las cosas con claridad. Vale. Neiveros. Importante el full clean también. Lo paré con el de esto.
jugaré con la Wall of Bandages. La máquina esta está jugona últimamente, ¿eh? La máquina está bastante jugona últimamente. A ver ese Tiny Planet. Tradea con el Vegar Demon. Voy. Pues GG, amigos.